Acabamos de Taro Scott, interpretación de Nina Roar, ensamble de trombones. Los chicos muy, muy talentosos, directamente de la Ciudad de México. En prácticas, ya hace unos instantes, nos tuvimos en las instalaciones de Solís Radio y María 93.5 y nos comentaban de que tienen en planes tener una academia musical, la cual ofrece un espacio para la superación, desarrollo y desempeño musical del interesado. Ofrecen también la asesoría musical e interpretativa a músicos interesados en el proceso de crecimiento musical a través de cursos de capacitación, clases maestras, talleres y redes sociales. En las prácticas con el maestro Alejandro Zamora, nos mencionaba también de que en Miahuatlán se puede implementar un tipo de talleres de este tipo, donde se lleve de la mano al alumno interesado para que vaya desarrollándose tanto humanamente, musicalmente y personalmente. Y cual esto implica mucho esfuerzo, pero también entrega de ambas partes, tanto del alumno como el tutor o el profesor. En esta academia musical también reclutan a estudiantes de música para apoyarlos en su formación musical, el cual el profesor Alejandro me comenta de que en Miahuatlán se puede implementar este tipo de planes. Ya escuchamos también hace instantes al presidente municipal, Merardo Ramírez, de que se tenían planes de implementar clases de violín, entre otras cosas, ¿no? Pero por lo menos en la Casa de la Cultura se tiene planeado, o se tienen planes de tener un plan de estudio para diversificar la cultura de Miahuatlán, diversificar la cultura musical. La Academia Musical de Nina Roar también organiza festivales, cursos de capacitación, talleres y encuentros musicales. Si está interesado en contactarlos, puede hacerlo al teléfono 5082-7881 o al celular 5540-356730 o al 5519037606. Y los micrófonos al maestro Alejandro Zamora. A la recopilación, a la edición y a la grabación de música tradicional mexicana. Y el primer trabajo que hemos realizado con Nina Roar es la grabación del disco Arte Mexicano, donde su servidor interpreta 8 piezas como solista, acompañado con la banda sinfónica Olin Yolistli. En este trabajo hay varias piezas, todas son muy especiales, todas tienen su significado. Una de ellas para mí es la pieza más difícil que existe para trombón, que se llama Estrella Polar, compuesta por el maestro Antíoco Maguellal de Guanajuato. Esa pieza fue compuesta a cambio, y que no es su valor real, de un costal de nopales. Era tan pobre el maestro que tenía que componer piezas para poder alimentarse y alimentar a su familia. Hoy podemos decir que es un gran compositor, pero en su época decían era un gran carbonero, porque ese era su oficio también. Entonces, cuando bajaba del cerro para el ensayo con la banda y empezaban a ensayar esta pieza, el trombonista le decía: Antíoco, tú parece que agarras lodo y le pones a las partituras, son muchísimas notas, está muy complicada. Entonces, así componía Antíoco Maguillal. Hay una marcha que tocan todas las bandas que se llama Lírico. Entonces el maestro las componía y se las vendía a los caciques del pueblo. La otra historia a la que quiero llegar es la de el maestro Honorio Cano, que todavía lo tenemos en vida con nosotros, muy joven él. Él es de Totontepec, de ahí de la Sierra Mije. Resulta que la historia cuenta que en vísperas del Día de las Madres, por la noche se acostumbra a llevar las mañanitas a la casa de todos los integrantes de la banda de música. Eso es una tradición en todas las bandas, no sé si así que lo hagan, pero si no ya es una buena idea, una buena costumbre. Entonces Honorio Cano termina a 2-3 de la mañana y va a la casa de su amada, y como ahí no hay pavimento, todo es sierra, entonces pues terminaron sucios porque además llovió, entonces el trombón quedó enlodado y todo por la caminata y todo esto, las cervezas, la fiesta, ¿no? Como típico buen músico. Entonces resulta que después de pasar el momento alegre con su amada, se va a las mañanitas a las 6 de la mañana, pero no recordaba dónde había dejado su trombón. Fue con sus amigos de la banda, no estaba ahí, buscó en la escoleta de música, tampoco, fue con sus familiares, tampoco. Resulta que regresó a la casa de su amada y encontró a su trombón limpio, impecable. Y entonces Honorio Cano le compuso un swing que se llama Mi Trombón También Te Quiere.
y es la que está en este disco, grabada en el track número 8. Es la pieza más representativa para un trombonista de aquí de Oaxaca. Es lo que todo trombonista sueña tocar. Antes era Salón México, El Mago del Trombón, Bésame Mucho, Ray Conniff. Ahora, cualquier estudiante de trombón quiere interpretar esta pieza. Pues esta es la primera grabación profesional que tenemos de esta pieza de Mi Trombón También Te Quiere, de Honorio Cano. Esperamos que les, la disfruten, les guste mucho y nos acompañen con sus palmas. Gracias. Mi Trombón También Te Quiere. Thank you.
Escucha otra interpretación más de Gimna Rule, Mi Trombón También Te Quiere, dilentándonos con hermosas canciones aquí directamente en la explanada de la ciudad de Miobatán de Porfirio Díaz. Y seguimos invitando la invitación para que hagan presencia y dedicarse con estas canciones muy, muy padres. Gracias. Ay, está mi hermanita. Un fuerte aplauso para mi hermanita, por favor, que ya se va a volver su paisana. Se va a volver cuerudo acá, ¿no? Porque anda con un cuerudo. Esta es la presentación del ensamble de trombones Gimna Rule. Entonces, pues ya estamos escuchando con la mejor música. Y esta que dice Mi Trombón También Te Quiere, pues es una composición de un compositor oaxaqueño allá de la Sierra de Totontepec, Bien. Pues la labor de ellos también es ayudar a las personas con discapacidad. Y recuerde usted que Soleil Radio pues también ayuda a las personas con discapacidad y todas las deficiencias, discapacidad motriz. Bien, pues esta es la misión de Soleil Radio Sin Barrera. Estamos disfrutando de este ensamble de trombones, la música folclórica, la música nacional, la música regional de nuestro estado de Oaxaca. Bien, pues, escucha usted el director de este ensamble. Vas directamente al corazón. Y este es el tipo de música, este es el tipo. Honorio Cano pudo haberle dicho a su amada, te amo, te quiero mucho, pero se lo demostró más grande todavía, componiéndole una canción, tocándosela cada vez que podía. El aplauso fuerte para Honorio Cano, y que aquí está uno de sus paisanos, Eric Martínez, que le llevará la noticia. Acabamos de escuchar las palabras del director de la orquesta Gimna Rule, Alejandro Zamora, y cuando nos da una remembranza de sus sueños y las aspiraciones a lo que quieren aspirar, ¿no? Como agrupación de seguir grabando discos, y sobre todo eso no se puede lograr sin el apoyo de las personas que los escuchan y que de cierta manera, sin nosotros y con cada nosotros que escuchamos estas canciones, pues seguirían adelante, ¿no? Apoyar a los músicos que de cierta manera nos deleitan y nos alegran la vida con cada tema que interpretan y con cada tema que compone, como son Honorio Cano, y con el tema que acabamos de escuchar, Mi Trombón Te Quiere. Seguimos transmitiendo por el 93.5 en vivo y en directo. Seguimos invitándolos para que hagan presencia. Y le dimos los micrófonos a Alejandro Cano. Y vamos con el nuevo Gimna Rule, ensamble de tambores, con un popurrí de Juan Gabriel. Y se escucha el aplauso eufórico de las personas que están en este momento en la explanada municipal. Le damos los micrófonos a los cantantes. Thank you.
Esta fue la música del ensamble de trombones Gibnarrul. Bien, pues tenemos aquí a un invitado, pues prácticamente mucha gente ya lo conoce, es el director de la Casa de la Cultura, para hacerle alguna entrevista, y le preguntamos de esta manera: oiga, usted cómo ve este, cómo le hizo, cómo, cuál fue la, dijéramos, cómo es que se llegó a invitar a este ensamble de trombones. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias a Soler Radio por estar aquí con nosotros transmitiendo el evento. Bueno, pues creo que hemos estado pensando que Miahuatlán, pues ya no es un pueblito, Miahuatlán es una gran ciudad. Miahuatlán tiene tanta gente que creo que ya es necesario, ya es necesario que tengamos nosotros que hacer este tipo de eventos. Creo que Miahuatlán se lo merece. Por eso, bueno, por instrucciones del señor presidente municipal, le estamos pues dando muy duro a la cuestión de la cultura, y la idea vino, bueno, pues de traer otro tipo de evento cultural, no solamente bailables. Tuvieron los contactos necesarios, por allá tenemos al maestro Ramiro, que es nuestro maestro de banda, que dentro de poco ya va a estar la banda también funcionando, la banda municipal, dentro de unos días. O dentro de unas semanas ya vamos a hacer la inauguración de la banda. Y bueno, pues eso es el asunto por el que de ahí vino el contacto. Llamamos y bueno, pues prácticamente aquí están estos muchachos, estos grandes músicos tocando. Y crean ustedes que no nos arrepentimos de traerlo, porque es una situación que pues el día de hoy lo están viendo. Está lleno el jardín y creo que lo vamos a seguir trayendo. Vienen muchos eventos más adelantito.